Buenas tardes, de verdad. Una cuestión es. No, no solamente fue viernes, que el pobre rata me estaba comiendo. Mira qué flaco se parece. First things first, how many folks here are English only? Yeah? So we've got some English only folks here. Yeah? So, how many folks are Spanish only? ¿Cuánta gente nada más español, nada más español? Tú, mi amor. Ajá. Okay, she raised her hand both times, yo. I'm nervous. Okay, it happens. Yeah, it's gonna have to be bilingual. Yeah? That's probably the best approach. ¿Verdad? Vamos a en otro idioma, a ver. Así, un todito no podemos entender. Ay, no, no es la vaina realmente. Yeah, so let's get started. We don't have much time. First things first. ¿Verdad? ¿Todavía no está? Ahora sí. Yeah, man. Okay. You know, there's nothing better than having kids in the house, you know. They, like, quickly tell you how boring you are. Okay. Sí. Entonces vamos a empezar. ¿Verdad? Lo que queremos hacer es que queremos dar a la gente tiempo para que podamos conversar, para que si hay alguno de ustedes que tienen preguntas o que quieren hacer intervenciones, que le damos tiempo, la oportunidad de hacer eso. So we want to make sure that the program doesn't go so long that there's not space for folks to ask questions or to engage in a conversation with us. Yeah? I think that's very important. Really, the reason we're here is to be in conversation with y'all. I don't think there's anything else that would be more interesting. ¿Verdad? No estamos aquí para hablar mucho. De veras queremos estar en conversación con ustedes. I'm not going to get too deep into this, especially if you're here with your children, you are without question that incredible new generation who not only believes the utter importance of education, but the foundational power of reading. You know? Yo pertenezco, tengo 43 años, eso es como que soy siempre viejo. Yo vengo de una generación, cuando yo llegué de Santo Domingo, aunque mi padre, ¿sabes?, tenían esa idea de que la educación era algo importante, de veras, ellos, eso nada más fue eso fue idea, no fue nada de práctica, ¿verdad? I kind of belong to that generation of Dominicans who, when I came over from Santo Domingo, my parents' ideas was mostly educational, education was an abstract positive and not really anything that was supported in a practical way. Yeah. Entonces siempre había esa situación, especialmente en la familia mía, cuando uno de nosotros estábamos leyendo un libro, mi mamá siempre decía, coño, pero qué muchacho raro, leyendo un libro, parece afuera, ahogado, hace algo. So it was kind of a strange contradiction, because I grew up from that family where, you know, the parents would say education is a wonderful thing, but if my mother caught any of us reading a book, she would be like, go outside and play, you know? And I think that while it exists now, I think it's no longer as common. I guess what I wanted to say, which is probably what most of you already know, oh yes, the hypnotic power will go on. Maybe that's yes. Look, I think what's most important, and it's something to be remembered, especially for the folks here who are doing work with young people, whether it's your own young people in volunteer programs and in schools, is something most of you already know. That there's absolutely no telling what a child can be. There's none. The transformational capacities of children are utterly endless. A child that you think today has absolutely no interest in education and reading can be the child tomorrow that is the most successful by any measure. And I think one of the things that we have to do as adults, or those of us who work with children, is to resist that most human urge, which is to judge too quickly.
It is far easier to imagine a child in a certain way than to keep your imaginary or keep your ideas around that child plastic, which is to mean flexible. It's always easier to be like, this is the smart kid and this is the dumbass, and yeah. You know? That for most people is just something that takes very little work. But the fact is that there's absolutely no telling what a child can be or how she could end up in the themes of education and certainly literacy. And lo que estaba diciendo, perdóname, ¿por qué tú no? Este señor va a ser un candidato. Mírate de los tigres. Es que el tipo estaba soñando en el futuro del comunismo. Cóntale. No, mira, familia, lo que estoy diciendo es que lo más importante, algo que yo creo que la mayoría de aquí conocen, ¿verdad? Y todo el mundo que tiene hijos o que trabajan con muchachos, si lo trabajan en su familia, en un trabajo comunitario, o dentro de una escuela, o con un proyecto, es que yo creo que algo que siempre tenemos que tomar en cuenta es que con los muchachos, nosotros los adultos tenemos que resistir, ¿verdad? Esa vaina de juzgar a los muchachos. ¿Verdad? Que siempre es más fácil pensar o más fácil juzgar o decir que este muchacho tal y tal carajito es un bruto o tal y tal es inteligente. Eso fue una cosa que los padres, mira, la familia mía, ellos lo hicieron rapidísimo. En mi familia decidieron cuáles de los muchachos eran inteligentes y cuáles eran brutos. Y ellos tomaron esa decisión, ¿verdad? A como los 8 o los 9 años, jovencitos. Yo tengo una hermana que es súper brillante. Ella es la de los niños en mi familia, hablando de las escuelas, hablando de toda la cosa, de la educación. Ella es la más exitosa. Ella es una abogada grandísima, ha tenido muchísimo éxito como abogada, pero a la familia mía siempre le dijeron, esta muchacha no es muy inteligente. Y él tenía que vivir con eso su vida entera, aunque ella era más brillante que todos los otros muchachos. And I think that, entonces, eso que le estoy diciendo, una cosa muy simple, que como adulto, yo creo que eso es la cuestión más difícil, es resistir, ¿verdad? Hacer esa clase de, como digo yo, a rush judgment, ¿verdad? Eso tú no puedes traducir en español. How do we translate a snap judgment? Juzgar con rapidez. Sí, juzgar con rapidez. Diablo, señorita, gracias. No, de veras. Y yo creo que, aunque suena como una vaina muy simple, esperamos tanto tiempo para este ridículo diciendo eso, de veras, en práctica, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Yo, I can talk to you all about my life, which is very simple, which is, I was one of those kids who, you know, my family started out saying, oh, this kid is not bad at school. They're like, he actually shows up at school. He actually does his work. Yeah. Except by the time I was in high school, yeah, I was one of those high school kids who, I always say this, because it's, you know, you can ask for your record after you turn like 18 or 21. I think in New Jersey was 18. So I asked for my high school record a couple years ago, and my senior year, it is officially recorded that I had 130 absences. So I basically, guys, I was not present my entire senior year. Yeah? And my family, I love them to death. Good people. But I gotta tell you, it cost my mother an enormous amount of energy for her not to simply say, this dude is absolutely a fool. That this dude is just not going to end up anywhere but in prison. I gotta tell you, part of the reason that I'm here even as a writer has a lot to do with even the fact that I had failed out of high school. They push graduated me. Yeah, they just graduate you because they want you to out of school. They don't want to see your ass ever again. You know?
Even though I got pushed graduate out of school, basically never showed up from junior year, my mom kept saying all along, she just kept saying, this kid is going to be brilliant. And I got to say, at the most minimal, the very fact that she didn't really rush to condemn me for the rest of my life, even though I screwed up school for a couple years, I think had an important and probably palpable influence on my future life as someone who's an academic and as someone who's a writer. Yo creo que eso me ayudó muchísimo, que la doña, aunque yo me estaba quemando en la escuela, que me estaba yendo muy fatal, yo siempre peleando con los maestros, quedándome en casa porque la doña tenía que trabajar, entonces ella salía a las 7 de la mañana, y yo siempre decía, no doña, me estoy preparando para ir a la escuela. Ella se iba y yo me quedaba ahí sentadísimo viendo mi boxeo, tranquilo, ¿verdad? Y aunque yo más o menos estaba jodiéndome la vida, la doña siempre decía, este muchacho ahora mismo está pasando por un mal tiempo, pero yo creo que hay chance. Yo creo que el muchacho puede ser alguien. Y eso es una cosa que las escuelas no tienen la habilidad de hacer. Pero los padres, los amigos, los hermanos, nosotros podemos hacer eso. ¿Verdad? Porque en la escuela, cuando tú te quemas, tú te quemas. Ellos no van a esperar 3 años para decidir diablo, pero mira cómo salió. Ellos te queman de una vez. Pero son nosotros que podemos mantener esa clase de esperanza, para los muchachos. ¿Verdad? Entonces, yo quería terminar con ese discurso medio raro. Y queríamos hablar la sala para tomar una, para tener una conversación. So we can talk about whatever we want. I figured I would just end there to keep it as short as possible and see if y'all want to talk to us. But first, because we have some young kids in the room, we were going to have a little reading for them. Yeah. We were going to read from a book, Mi Carnaval, from, do you guys know this writer? Is it Elizabeth Balaguer? Yes. Worst last name ever. Very good book, ¿verdad? Un libro buenísimo, un libro de buena onda, pero ese apellido es terrible. Ese maldito apellido me da pesadilla, ¿verdad? Ay, perdón. Ese libro me da pesadilla. Sí. Entonces, lo que íbamos a hacer es una lectura, una página específica. Radamé, señor, maestro, iba a leer una página o por ahí. Y de ahí, abrimos la conversación. ¿Ok? Mil gracias. Radamé, maestro.